una nueva emisión de Panorama Marcial, el programa de las artes marciales y los deportes de contacto. Estamos desde la República Argentina para todos nuestros amigos de habla hispana y, por qué no, como siempre les decimos, el que no nos entienda que vea las imágenes y se va a entretener igual. Bueno, recuerden que nos pueden seguir, como siempre, a través de nuestro sitio oficial, a través de nuestro canal de YouTube, de Twitter, de Facebook. Bueno, y nos pueden mandar mail a panorama-marcial-tv@hotmail.com. Bueno, mucha información para este programa, así que no los voy a entretener más y nos vamos con la visita a la Argentina del maestro Rubén Irigoyen, que radicaba en los Estados Unidos, vino a dar un importante seminario de Krav Maga DTS, así que vamos a las imágenes ya sin ningún corte. Señor, señor, cruzando los brazos, de frente al maestro, a los profesores, saludo, ¡Didier! Muy bien, un aplauso para ustedes, chicos. Mi nombre es Rubén Irigoyen, soy malplatense hasta los huesos. Para mí venir acá es un privilegio compartir esto con ustedes, más allá de que aprendamos o no aprendamos, y compartir este momento como familia es importantísimo. Y el apoyo que ustedes están brindando a los instructores. Esta familia solamente empezó ahora. Yo pienso que de acá 3 años vamos a ser bien grandes. Y bueno, tenemos ese grande y bueno, no grande y flojo. Bueno, les quiero presentar a los instructores. Ustedes por ahí no saben, pero estamos trabajando. DTS Krav Maga trabaja con muchos lineamientos como taekwondo, karate, gente que quiere incorporar un sistema de defensa personal dentro del sistema que yo enseño. Es decir, nosotros no lo inventamos. Krav Maga no lo inventó nadie. Krav Maga es un sistema desarrollado para fuerzas especiales, militares. Fueron sacando pedacitos de diferentes artes marciales y formaron este sistema. Lo diseñaron. De ahí en más, ustedes van a ver que hay distintos sistemas. Está Haganah, Krav Maga, Kapap, y todos estamos haciendo casi lo mismo. La idea es formar, y inclusive si tenemos cinturones negros, es mejorar los cinturones negros. Porque hoy en día vivimos en el McDonald's del mundo de las artes marciales, se han convertido en muy comerciales y muy flojas. Entonces Krav Maga a veces ayuda un poquito a apretar un poquito la técnica de los cinturones negros y trabaja en lo que es defensa personal y acondicionamiento. Así que bueno, estamos trabajando con Alejo Villanueva, que es maestro del judo, y yo lo conozco de que era no así. ¿Cuánto tenías, Alejo? ¿Cuánto tengo? ¿13, 14? 14 años. Ahora tiene 58. 88. Bueno, Alejo es el representante de Kudo. Si ustedes no saben lo que es Kudo, es una derivación, un maestro que se separó de Kyokushin Shinkai y creó el sistema Kudo. Es decir, un sistema muy bueno de pelea, y estamos tratando, por ahí hablando, de incorporar el sistema a nuestro sistema para trabajar juntos. Y seguro que va a pasar eso. Queremos un tipo de pelea como la que hacen ellos, que no es MMA y no es combate a punto, pero te das como gato en bolsa. Y es lo más realista, lo más parecido a lo que es el combate de calle. Incorpora piso, parado, golpe de mutai, lo que quieras, kickboxing, es todo eso. Así que por favor le damos una fuerte aplauso. Mano izquierda o derecha, no importa, son mis dos brazos del DTS en Argentina. Son las personas que yo confío a ojos cerrados, y están haciendo un trabajo espectacular. Cada año que yo vengo las cosas son diferentes, el nivel se levanta. Están formando instructores también para agrandar la familia. Así que el señor Baco, Adolfo Baco y Pablo Barrera son los representantes en la Argentina. Le damos un fuerte aplauso a ellos. Maestro, que de una manera u otra sella una alianza, una manera de trabajar de Kudo Argentina
con Rubén Irigoyen, que fue siempre mi maestro, siempre lo va a ser, y que a lo que a mí me parece que el Krav Maga es un arte marcial muy efectivo. Y considero que esto va a ser un pacto de trabajo. Gracias. Y para crecer. Gracias. DTS, sistema táctico de defensa, acondicionamiento físico, puntos vitales, defensa contra uno o varios oponentes, lucha en el piso, estrategias y tácticas de defensa. Krav Maga DTS, instructor general Paulo Barrera, instructores certificados Facundo Mancilla y Leonardo Barrera. Contacto en Mar del Plata al 223-583-9048. Bueno, muy buen seminario el que dictó el maestro Rubén Irigoyen. Aprovecho para mandarle un saludo grande al instructor Paulo Barrera, también gente amiga. Bueno, y vamos a estar esperando la visita. Antes de fin de año va a volver el maestro Irigoyen, ya estuvimos hablando con él, así que vamos a hacerle una linda nota a su vuelta. Bueno, ahora nos vamos al judo. La gente del Multiespacio Takeshi de la ciudad de Mar del Plata viajaron al Nacional realizado en San Juan, así que bueno, llevaron un nutrido contingente de chicos, la mayoría trajo premios, así que bueno, vamos a ir a la nota que le realizamos ahí en el gimnasio Takeshi al profesor Leonardo El Chechuri, y bueno, y presentamos a los chicos también, así que dale, vamos. Bueno, vamos. Bueno, amigos de Panorama Marcial, estamos nuevamente en la ciudad de Mar del Plata, en el Multiespacio Takeshi, con nuestros amigos, bueno, los profesores Leonardo Chechuri y Javier Martín. ¿Cómo andas, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, siempre bienvenidos. La verdad que hoy una alegría de estar con ustedes, porque vamos a hablar de los muy buenos resultados de los chicos en el campeonato que viajaron hace poquito. Sí, fuimos al torneo nacional que se realizó en San Juan, Sí, con muy buenos resultados. Nosotros hace poquito que fusionamos con dos dojos más, sí, lo que es la parte competitiva. Estamos con los chicos de 11 Unidos y con los chicos del IADE. ¿Sí? Armamos un equipo de competencia entre 16 y 20 judokas, que son los que nos representan en toda la Argentina. Sí. ¿Sí? Obteniendo muy buenos resultados para a nivel internacional. Y bueno, la satisfacción no solamente de los buenos puestos de los chicos, sino de lo que conllevó el viaje, todo el esfuerzo, juntar el micro, el dinero, como siempre. Y bueno, y aparte ustedes venían con el tema de las inundaciones, de las lluvias en el Mar del Plata, que se les inundó todo el gimnasio, así que también tuvimos ese problema, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un grupo de papás fenomenales, porque cuando se nos había inundado, la verdad que medio que habíamos bajado un poquito los brazos con el tema del viaje, porque había que poner mucha plata en el gimnasio para poderlo levantar. Sin embargo, los papás hicieron huevo de Pascua, ¿sí? Con lo recaudado pudimos viajar, ¿sí? Así que muy, muy feliz de eso, de haber podido viajar con los chicos. Y bueno, hablemos el nivel de los chicos de acá de Mar del Plata, comparado con el nivel en general del torneo, ¿cómo estuvieron? Y excelente, vale. Excelente. Fueron entre 14 y 16 judokas, sí, de la fusión esta que te digo, obteniendo casi todas medallas, muy buenos resultados, ¿sí? Conseguimos uno de los chicos, que empezó ahora con el grupo este que te digo, consiguió clasificar a las Olimpiadas Universitarias que se van a hacer en Taipei, sí, en China, que es la primera vez que un representante marplatense lo va a hacer, así que muy feliz por ese lado. Después, bueno, con la suerte también tenemos chicos que han quedado muy bien rankeados a nivel nacional para el próximo viaje, que es de los infantiles a Perú, sí, que nos van a regresar a Sudamericano y Panamericano, así que muy, muy contento con el nivel de los chicos. Muy bueno. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito con ellos, con los protagonistas? Me parece bárbaro. Ahí está. Bueno, a ver, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Fuiste al torneo? Sí. ¿Cómo saliste? Primero. ¿Primero saliste en tu categoría? Sí. Qué bueno. ¿Cuántas luchas hiciste? Dos. ¿Dos? Buenísimo. ¿Y ahora ya preparándote para el que viene? Sí. Bueno, buenísimo. Decirle a la gente cómo te llamás. Santiago José. Ahí está. Bueno, vamos con la señorita. Nombre. Colegio no, nombre. Luján Cera. Ahí está. Bueno, ¿cómo te fue en el torneo? Bien. Bueno, ¿y cómo saliste? Segunda. Segunda. ¿Y cuántas luchas? Hice dos luchas. ¿Y cómo viste el torneo allá después de tanto viaje, no? Tanta emoción del viaje. Sí, estaba bueno. Estuvo bueno, ¿no? ¿Mucha gente? Más o menos, sí. Más o menos bastante, ¿no? Bueno, buenísimo. Felicitaciones.
Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Nombre? Lola Marina Sastirano. Esperá, quiero ver si nos toca. ¿La estamos tomando bien a ella? Venite más acá, si no, no la vemos. ¿La vemos bien ahí? Bueno, dale, vamos a nuevo. Lola Marina Sastirano. Bueno, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿Qué puesto sacaste? Primero. ¿Primer puesto de categoría? Sí. Buenísimo. ¿Y luchas cuántas? Dos. Dos. Por lo general hicieron dos luchas cada uno, ¿no? Sí. Lo que es el infantiles, sí, por lo general no hay muchos anotados, más en la rama femenina, sí. Sí, no así en la masculina, que hubo muchísimos anotados, sí, para llegar a una final tenían que ganar 7, 8 luchas, así que el torneo había más de 40 inscriptos por categoría, porque este año los cadetes clasificaban para un mundial, sí. Así que los cadetes son los sub-15, así que estaban todos. Muy, muy bueno. La única que faltó es Paulita Pareto, sí. Pero estaba compitiendo en el Panamericano, claro. Así que excelente. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a seguir con los chicos. Vamos por acá, esperá. Ah, bueno, buenísimo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nombre? Jeremías. Jeremías. Jeremías, ¿cómo te fue? Bien, salí tercero. ¿Tercero? ¿Cuántas luchas también? Siete, seis. ¿Luchas hiciste? Sí. ¿Viniste fusilado? Bueno, ¿y a prepararse para el próximo? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Qué haces, Mateo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Un amigo acá, un conocido. ¿Cómo te fue? Vení, vamos más acá adelante. Vení, ahí está. Bien, salí primero y segundo. Uh-huh. ¿Primero en dónde? En infantiles, sí. Salí primero y después que me anoté en cadetes, uh-huh. Y salí segundo, perdí la final. Buenísimo. ¿Y cómo viene ya tu año para lo que resta? Bueno, muy bien, salí primero nacional, uh-huh. Ahora estoy primero en el ranking y estoy tratando de conseguir para ir al Panamericano en Perú. ¿A defender el puesto? Sí. Está bien, bueno, felicitaciones, Mateo. ¿Cómo estás? Hola, bien. Bueno, ¿nombre? Candela Suárez. Ahí está. ¿Y cómo te fue en el torneo? Bien. Bien, ¿saliste? Segunda. Segunda. ¿Y luchas cuántas? Sí, tres. Tres. Ah, vos tres. Ya un poquito más costó. Está bien. Y bueno, ¿cómo viste el nivel vos como competidora? Bien, se vienen ahí muchas chicas fuertes, uh-huh. La categoría, y creo que di bastante, más que el año pasado. Bueno, y preparándote para el que viene ahora, hacer poquito nomás. Sí. Bueno, a full con todo. Bueno, chicos, felicitaciones, ¿eh? Bueno, Leo. La verdad que un placer, los chicos contentos, que es lo que importa también, que compitan, pero que se sientan cómodos, a gusto y contentos, felices. Y buenísimo. Bueno, Leo, la verdad que hay más máquinas nuevas, hay más máquinas, hay actividad para toda la familia, hay boxeo, hay de todo acá. Hermoso, la verdad que se está poniendo muy lindo el dojo. Sí. Así que bueno, los invito después a ahora que recorran las instalaciones. Vamos a recorrer. Y creo que está muy lindo. Pues cada vez que yo vengo acá hay cosas nuevas. Esa es la idea. Multiespacio Deportivo Takeshi. Artes marciales, deportes de contacto. Todas las artes marciales en un solo lugar. Judo, taekwondo, artes marciales mixtas, hapkido, Brazilian Jiu-Jitsu, Kung Fu, boxeo recreativo y competitivo, kickboxing. En sus renovadas instalaciones también podés disfrutar de musculación, indoor spinning, gap funcional, zumba, tap out, psicología deportiva, gabinete de masajes. Multiespacio Deportivo Takeshi, Rivadavia 4601 Mar del Plata, teléfono 475-3574 o 223-5513-985. Todos los deportes en un solo lugar. Pienso ganármelo. Y este mensaje es para vos. Si querés promocionar tu evento, tu gimnasio, tu actividad, tu negocio, simplemente apoyar a Panorama Marcial, ¿qué tenés que hacer? Mandanos un mail a panorama-marcial-tv@hotmail.com y nuestro departamento de ventas se va a comunicar rápidamente. Si estás en Capital Federal, en Buenos Aires, llamás al 011-15-5794-5025. Y si estás en el interior o en Mar del Plata, llamás al 0223-15-5588-057. Así que, dale, no pierdas más tiempo y comunicate con nosotros. Dale. Taekwondo Academia Mar del Plata. Maestro Carlos Guerrini, sexto dan de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, Misiones 684, primer piso, Mar del Plata, teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo es el que se hace con el corazón. Gamagat DTS, sistema táctico de defensa.
acondicionamiento físico, puntos vitales, defensa contra uno o varios oponentes, lucha en el piso, estrategias y tácticas de defensa. Krav Maga DTS. Instructor general, Paulo Barrera. Instructores certificados, Facundo Mancilla y Leonardo Barrera. Contacto en Mar del Plata al 223-583-9048. Bien amigos, seguimos en Panorama Marcial. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro sitio oficial, a través de nuestro canal de YouTube, de Twitter, de Facebook, y mandarnos información a través de nuestro mail panorama-marcial-tv@hotmail.com. Bueno, vamos al Taekwondo WTF. Se realizó un examen de graduación en la localidad de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires. La mesa examinadora estuvo a cargo del maestro Carlos Guerrini, Sestodán, actual entrenador nacional de Parataekwondo, junto a Sebastián Guerrini y Maximiliano Ricciardi. Y bueno, se dirigieron a Ayacucho, como les decía, a examinar a los alumnos de los profesores Agustín Cruz y Matías Coria. Y bueno, un montón de gente, muchos chicos, más de 30 chicos rindieron el examen. Y al final del mismo, agasajaron a Panorama Marcial con una cena. Así que bueno, les agradecemos mucho a toda la gente que nos acompañó y toda la gente que se dio cita, obviamente, en el examen de graduación. Así que bueno, vamos a las imágenes que obtuvimos ahí, dale. Así que la evaluación es más que todo para sus profesores, porque si usted algo no sabe, es culpa de sus profesores. Entonces, ahora en principio, la evaluación es más que todo para sus profesores. A ver a dónde hay que atacar más, a dónde no, en cuanto a las técnicas. Pero bueno, no tome nunca el taekwondo como algo uy, no, y ahora se pone rígido y no sabe hacer. No, esto es para disfrutar, porque si no resulta que después se vuelve todo lo lindo que tiene el taekwondo, se vuelve en corto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nadie está nervioso y todos van a mostrar lo que saben, lo que hacen todos los días. ¿Sí? El examen va a tratar así, va a ser muy rígido, muy... Cuando termina se va sentando acá. ¿Está bien? Cualquier cosa, cualquier duda, levanta el oído, ¿sí? Y acá la mano, no entendí esto. Y nosotros se lo respondemos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguien no entendió algo? ¿Entendieron todo? Una barbaridad, tienen las palabras. Ah, bueno, y tenemos, miren, tenemos las palabras del presidente de la Confederación China de Taekwondo. Está. Es como si fuera, por ejemplo, el dicho, pero en Taekwondo, ¿sí? Así que nos dedicó unas palabras, o sea, les dedicó unas palabras para todos. Bueno, esta comunicación nada más es para dar saludos a la gente de Ayacucho, el maestro Cruz Agustín y Matías Cora, felicitarlos por esta especialidad, su maestro Sotra de Rini, por el examen que van a tomar hoy en esa calidad. Espero que sea con mucho éxito y le podamos contar con nuevos y negro para seguir colonizando y seguir siendo con el taekwondo. Muchas gracias y sigamos dentro de la oficialidad. Una escuela muy grande de la ciudad de Ayacucho que tiene al maestro Carlos Guerrini de la ciudad de Mar del Plata, entrenador de parataekwondo que hoy está tomando examen en la escuela de los profesores Agustín Cruz y Matías Corá. Esta parte de acá, hacemos eso de arriba. El lugar donde estamos es el lugar de luz y fuerza. Empieza el examen y en un ratito cuando empiezan bueno, las espadas. Vamos a empezar con la señorita. Le voy a mostrar una pared. Para que vean cómo le toman el examen a uno y así bueno, haces con todos. Primero da los datos.
Eso porque como usted es todo oficial, tiene que dar todos los datos para que después se le hagan los diplomas como corresponden. Recordemos que el maestro Carlos Garrini es entrenador nacional de para taekwondo, aparte de medallista olímpico, que ha salido muchísimas veces del país, representándolo y dejándolo muy bien a todos, muchas medallas doradas en su haber. Santino Enríquez. Bien, Santino, ¿eh? Bien. Faustino Hernández. Juan Manuel Bauer. Ariel Mateo. Muy bien, muy bien. Diego Barraza. Luciano Elizalde. Carlos Garrini, sexto dan de taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo, bueno, muy interesantes, muy lindas imágenes. Y bueno, quiero aclarar que dije Matías Coria y es Matías Cora, el profesor de Ayacucho. Me confundí con otro competidor de WTF, pero bueno, un saludo grande para toda la gente. Bueno, y siguiendo con el taekwondo WTF, el Papa Francisco recibió el cinturón negro honorario de manos del presidente de la Federación Mundial de Taekwondo. Así que bueno, no tenemos imágenes, tenemos fotos, así que la verdad que, bueno, muy agradecido el Papa, agradeció el gesto, así que tenemos otro cinturón negro más en el mundo, ¿eh? ¿Y qué es cinturón negro? Así que bueno, un saludo para ellos también. Bueno, tenemos imágenes de Jean-Claude Van Damme dando una clase de elongación. Él siempre se ha destacado por su elongación, así que bueno, se fue a una escuela de artes marciales y estuvo muy entretenido ahí con los chicos, explicándole diversos ejercicios. Después, bueno, sacaron fotos y todo. Muy lindo momento vivieron los chicos en manos de Jean-Claude Van Damme. Así que bueno, uno siempre lo ve serio, pero se tomó un rato de distensión y bueno, participó junto con los chicos de una linda clase. Así que bueno, vamos a las imágenes. Dale. How are you? Hey. My name is Marcus. Master, how are you? I'm good, thank you. How are you? Yes. How are you? We're good. Everybody is good. Yeah.
DTS, Sistema Táctico de Defensa, Acondicionamiento Físico, Puntos Vitales, Defensa contra uno o varios oponentes, Lucha en el Piso, Estrategias y Tácticas de Defensa. Krav Maga DTS, Instructor General Paulo Barrera, Instructores Certificados Facundo Mancilla y Leonardo Barrera. Contacto en Mar del Plata al Internacional Perla del Atlántico, casi 200 competidores, así que en el final del programa nos vamos a ir con esas imágenes. Bien, tengo perlitas, encontré un par de perlitas muy interesantes, muy divertidas para nosotros, pero no para los protagonistas, ¿no? Primero vamos a mostrar boxeo femenino. Estas dos chicas se dieron para que tengan y guarden, y bueno, un knockout fulminante, ahí lo están viendo, Y bueno, las imágenes lo dicen todo. At all times, the other being, if I caution you about something, don't do it again. Let's shake hands now and come out boxing. Very determined. Ann Wolf and Vonda Ward. Oh, nice left hook already by Ann Wolf. Like the way that she threw that first right hand, and there's another one backing Vonda up. I think when Vonda, like I said, gets hit with the first real power shot, we'll see how she reacts to it. She's sticking her chin up in the air, but it's so high up in the air, it's almost at the top of this Mississippi Coast Coliseum. You got to swing one of those overhand rights way over, like trying to do there. Ann Wolf with a right hand. She says her best punch is that left hook. She says in the ring, I'm a brawler puncher. You see, Vonda a little tentative, though. I think she's already tasted a little bit of the power. She is making, a very bad habit that she's sticking the chin up. Nice combination by Wolf backing Vonda up. It is difficult to ascertain how Vonda has done in her career. I know she's 18-0, 15 knockouts, but how many people were scared of her and did not really fight her? Okay, a jubilant Ann Wolf. That is probably the best knockout punch I've ever seen in female boxing. Ever. Absolutely, ever. Still on the canvas, Vonda Ward. Y la próxima perlita que encontré navegando por la web, un enfrentamiento de MMA, un luchador de MMA contra un monje de Tai Chi Chuan. Bueno, 20 segundos duró la lucha porque la verdad que el de Tai Chi Chuan cobró como en bolsa, pobre. Así que bueno, vamos. Yo digo divertido para nosotros, pero no divertido para el que cobró, ¿no? Así que dale, mostrarle las imágenes. Okay.
Multiespacio Deportivo Takeshi. Artes marciales, deportes de contacto. Todas las artes marciales en un solo lugar. Judo, taekwondo, artes marciales mixtas, hapkido, Brazilian Jiu-Jitsu, Kung Fu, boxeo recreativo y competitivo, kickboxing. En sus renovadas instalaciones también podés disfrutar de musculación, indoor spinning, gap funcional, zumba, tap out, psicología deportiva, gabinete de masajes. Multiespacio Deportivo Takeshi, Rivadavia 4601 Mar del Plata, teléfono 475-3574 o 223-5513-985. Todos los deportes en un solo lugar. Pienso ganármelo. DTS, sistema táctico de defensa, acondicionamiento físico, puntos vitales, defensa contra uno o varios oponentes, lucha en el piso, estrategias y tácticas de defensa. Krav Maga DTS, instructor general Paulo Barrera, instructores certificados Facundo Mancilla y Leonardo Barrera. Contacto en Mar del Plata al 223-583-9048. Taekwondo Academia Mar del Plata. Maestro Carlos Guerrini, sexto dan de Taekwondo WTF, medallista internacional. Deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, Misiones 684, primer piso, Mar del Plata. Teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar. Una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo es el que se hace con el corazón. Bien amigos, seguimos en la última parte del panorama marcial. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro sitio oficial, de nuestro canal de YouTube, de nuestro Facebook oficial de Panorama Marcial. Bueno, y nos pueden mandar información y sugerencias a nuestro mail panorama-delmedio-marcial-delmedio-tv@hotmail.com. Bueno, en el final quiero mandar un saludo a la gente del Instituto Argentino de Chaido Kwan, que cumple sus primeros 31 años de vida, a su maestro fundador, el maestro Hugo Chaparro, y bueno, también a toda la gente de la ciudad de Mar del Plata, a cargo del maestro Werner Díaz, un gran amigo nuestro. Así que bueno, para toda la gente del Instituto Argentino de Chaido Kwan, nuestra felicitación y nuestro feliz cumpleaños. Bien, y también le quiero mandar un saludo al marplatense Luis Calderón, de boxeo, boxeo pesado, que está formando parte de la selección nacional, así que bueno, un saludo grande para él y toda la gente del gimnasio Sergio Maravilla de la ciudad de Mar del Plata, grandes amigos también. Bien, y como les prometí, en el final nos vamos a ir con las imágenes de lo que fue el torneo internacional de judo Perla del Atlántico, que reunió más de 200 competidores en la ciudad de Mar del Plata. Un muy lindo evento que estuvimos cubriendo como siempre. Un saludo grande para la organización, para los profesores Leonardo Echechuri, Javier Martín y todo el staff, toda la gente del gimnasio que colaboró. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa con las imágenes de judo. Chau chau, nos vemos. Infantiles A, menos de 38 kilos, Tobías Milgran, Santiago Ruiz Díaz. Hola, bueno, acá estamos en la Villa Marista, Ciudad de Mar del Plata, cubriendo este torneo internacional, Perla del Atlántico para Panorama Marcial, así que en un rato van a ver más imágenes de mí.
kilos. Carrasco Facundo Once Unidos, Damián Kriska Kuski, estudiante. Sanador, Fernando Pérez Cris, Catalán número 2, Lidia Agustina de Canciones con Blanco, Juan Ariana de la Papa Brasil. Para el almuerzo y quieren ir ya comiendo, está el comedor abierto. Leo. Se prepara tatami número 2, infantil A masculino menos 42 kilogramos. Leo Charrau, de Talleres, con Blanco, Lautaro Sosa. Infantiles B masculino, menos de 64 kilos, Gianluca Torres de Villa Gesell, Thiago Lallerte de Villa Gesell. Luta, ya paz, Tatino de infantil B masculino menos 44 kilos.
puesto, Rivada Lucas. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Sasuke Ryu Ninjutsu, la escuela que promueve el arte de los ninjas. Tradición, arte, técnica. Practique este arte milenario. Ninjutsu, el arte de los ninjas. Surcando todos los cielos. Training Time. TV.